La primera de les xerrades pues, estan així ja presents, va a tratar del passat, del present, del futur, de la premsa fallera. I jo crec que n'hi ha en la taula tres persones, falta una, crec que ha plegat a temps. Crec que n'hi ha tres persones que saben molt de la festa, saben molt del món del periodisme en la ciutat i saben molt del que està passant en aquest moment en el món del periodisme faller. Saben molt del que pot passar ara i dins d'un any. Dins d'un any perquè, com és que les noves tecnologies avança tan ràpidament, no es pot pillar a tots. Jo tinc a la meva esquerra, o a la seva dreta, segons miren vostès, a Rafael Brines, a Francisco Pérez Puche i a don Manuel Andrés Ferreira. Falta per emplegar, o és el qui li parla. Me ha hecho gracia que dijera que se cumple el centenario de la revista Pensat i Fet. Y es una revista a la que le hemos dado poca importancia. Pues quiero recordar una cosa. Cuando tanto se ha hablado, y muy justamente, de lo que fue la censura de prensa, conservo la fotocopia que le hice del primer número después de la guerra civil del Pensat i Fet del año 40, todo él redactado en valenciano. Luego no se prohibió ni en los textos de las fallas, ni en las publicaciones, escribir en valenciano. Es un asunto que no se tocó. Las fallas, por otra parte, tampoco se vieron asediadas como la prensa por la censura. Recuerdo, siendo muy chiquillo yo, que en la esquina de la calle Conde Salvatierra y Colón, detrás de donde yo vivía, por el año 43 o por ahí, una falla, aparecía un señor con la chaqueta blanca de Falange y llevaba un antifaz. Y mi padre me explicó tiempo después que habían reproducido perfectamente al gobernador civil de la provincia. Y aunque nadie prohibió, nadie obligó, perdón, a quitar aquel nido, sí que recomendaron que por favor le taparan la cara un poco para que no se le identificara tanto. Hay anécdotas de este tipo, por ejemplo, también en los años 40, la falla que por aquellos años fue primerísima en Valencia, la del Mercado Central, que hizo una crítica fabulosa, preciosa, de la Feria de Muestras. Y sacó bastante del contrabando que se hacía sacando por detrás del café en el pabellón de Guinea. Y aquello fue escandaloso, pero no pasó nada, salvo que estuvo allí el presidente de la Cámara de Comercio, a la razón don Ramón Gordillo Carranza, que era además presidente de la feria, se indignó y vio a Regino Mas, el autor de la falla, al que le dieron dos bofetadas y hubo que sujetarlo para que... La prensa habitual, diaria, la prensa semanal, la prensa fallera, pues lo que busquen es el favor del público, el éxito, vendre y pasar esa prueba diaria, que es pasar por la taquilla del kiosco. I això és el que avui en dia pues, està fent patir a totes les empreses periodístiques perquè aquestes són les dificultats que estan damunt de la taula. Al dia Rafa Brines i portava molts exemples del xoc del poder i la burla, el poder i la broma, el poder i també la forma que té la intel·ligència de fer burla d'aquest poder i la intenció que sempre té el poder de controlar al bromista o al bufón de la corte o a tot aquell que té com a treball o com a missió fer crítica o posar de relleu allò que està mal en el poder. Això és un paper de la premsa, és un paper eloquentíssim, claríssim de les falles. El primer control de l'autoritat contra o sobre les falles, pareix que és de l'any 1851, quan ja l'Ajuntament demana que sigui obligatori demanar un permís i hi ha una normativa ja contra els excessos de les falles. Se vol controlar aquest món de broma i de burla perquè l'ordre té que revestir tota la festa, inclús la festa popular del carrer. Això no entenc que 4 anys després ens aparega històricament Bernat i Baldoví
en el primer llibre de Falla, que és El conill Vicenteta i Don Facundo, és una obra que tots vostès coneixen, i és una primera broma socarrona, pícara, al voltant d'una falla que se planta a la plaça del Mudí, que és el conill de Vicenteta, i només juguem en la paraula conill, doncs ja tot valencià ja s'està situant en el que estem, Don Facundo, el conill, Vicenteta, no cal explicar les coses més, però imagineu Bernat i Baldoví quin trellat li va traure a tot això i com va construir el primer llibre de falla a base d'uns versets que estaven en la falla que també s'arreglegaren en aquest llibre. En aquest punt i hora, 1885, comença a obrir-se tot un món que encara està viu, afortunadament, que és la incorporació de la literatura al món de les falles. Escalante escriu en 1870 la falla de Sant Josep, en la revista La Traca, que és de pues, socarrona i de picardies i satírica en el poder, s'apunta al món de les falles en 1887 i dona premis a les falles que li pareixen millor. L'Orrat Penat va crear els seus premis en 1895, s'apunta també a lo que és el carro de la qualitat cultural, de la qualitat poètica al voltant de les falles, i el poder, l'Ajuntament, 1901, que ha estat posant dificultats i que vol controlar, que vol cobrar, que inclús arriba a prohibir alguna de les falles, en 1901 l'Ajuntament crea també els seus premis i que és el millor reconeixement que pot fer del món faller, que és ja inabarcable, imparable i de tota manera assumible. Anem a celebrar, efectivament, en 2012, el centenari del Pensat i Fet. El Pensat i Fet és la peça de major qualitat que ens dona aquesta història en la que van afegint-se les forces i les qualitats del món de la literatura, del món satíric, del món de la ironia i la socarroneria escrita en el món de les falles. Perquè des de 1900 a 1912 tot és fer més aportacions i anar a més i millorant les coses. La primera volta que s'aplica a la frase explicació i relació de totes les falles plantades en guany és en una publicació en les falles de Sant Josep dels primers anys del segle XX. Moltes altres publicacions havien entrat entre 1890 i 1910. La més important és la revista Impressiones, en 1908, en la que Folky, que és Don Manuel González Martí, quan dibuixava, firmava com a Folky, era un caricaturista excepcional, fa una revista literària, Impressiones, que resulta que apareix els dies de falles i que dedica aquest primer número de la revista al món de les falles i per primera volta publica esbocetos de totes les falles d'eixe. Bien, queridos amigos, buenas noches. En primer lugar, es la primera vez que participo en estas jornadas culturales. Para mí es un honor, entre otras cosas porque llevan el nombre de un viejo amigo con el que me unió una gran amistad hace muchísimos años, como es Pepe Monfort, y su esposa Rosa lo sabe, de hace muchos años. Yo quisiera, después de las dos intervenciones magníficas de mis colegas Rafa Brines y Paco Pérez Puche, quisiera centrarme un poco en el leitmotiv de esta Semana Cultural, como es pasado y presente y futuro de la prensa fallera. Hoy las fallas, y todos somos falleros los que estamos aquí, gozamos de una buena información fallera, o de fiestas y tradiciones y fallas. Gozamos de una buena información. No diré si es excelente u óptima, buena información. Se ha adelantado mucho. Pero para llegar al punto que estamos hoy en día, de que hay una buena información y que todas las fallas tienen información, hay que retrotraerse a los años 70, 60, 80, para ver la lucha de aquellos redactores por conseguir un espacio para poder explicar la información de las fallas. Esa información, yo me cuento entre ellos a partir de la década de los 80, un poquito más tarde
mi compañero Moisés, como, yo diría que, titanes y luchadores para presionar a nuestros inmediatos superiores para tener un hueco, para tener papel. Porque las fallas, nos guste o no, y hay que decirlo, en la prensa nunca han sido bien vistas como tal. Las han considerado como una subcultura dentro de la cultura. Pero bueno, gracias a esos periodistas y redactores especialistas en fiestas y tradiciones desde hace muchísimos años, y esa matraca, y ese matraca y pesadez al inmediato superior, ya sea redactor jefe o director, con la información diaria, se ha conseguido que poco a poco la falla, la actividad de las fallas, ocupen un papel importante en la prensa diaria. Me estoy refiriendo a la prensa diaria. Otra cosa es si hablamos de los medios audiovisuales. Eso es otra historia. Pero como tal prensa, como tal papel, eso se debe a esa ilusión y a ese tesón de esos periodistas especialistas en la materia, entre comillas, sobre todo enamorados de la fiesta fallera y con mucha ilusión, que día a día han dado la brasa para ocupar un papel, para robar papel, para tener información. Esa lucha, las fallas la ignoran. Por eso muchas veces, cuando ya hay confianza, comisiones se dicen, ¿no has puesto mi fallera mayor? No saben la lucha que hay que tener para poner una información. Todo eso con el paso de los años se ha ido moderando, se ha ido modulando, el dinamismo de las redacciones se ha hecho mucho más grande, se han ido aceptando informaciones, se ha dado espacio a la información, se ha llegado a tener páginas dedicadas al mundo de las fallas, algo impensable hace unos años, aunque siempre se ha dado información fallera, puntual. Solamente hay que leer la hemeroteca y ver que siempre ha habido información. Cuando el nombramiento de la fallera mayor, la proclamación de la fallera mayor, la exaltación de la fallera mayor y cuatro o cinco detalles más. Siempre ha habido. Y después la semana fallera. Pero esa información diaria que hoy tenéis los falleros, que hoy tienen las comisiones falleras, ha sido gracias a esa labor ingente y muchas veces con, yo diría que con sangre, de poder lograr un espacio para poder explicar y llevar la fiesta. Por eso digo que hoy toda esa labor ha llegado a que hoy se goza de una buena información fallera. También es verdad que la fiesta se ha hecho muy grande. Y las distintas empresas editoriales se han dado cuenta de que las fallas forman parte del tejido social valenciano y hay que prestarles atención. No porque vendan, porque las fallas no venden. En absoluto. Es información. Esto como una pequeña introducción. Después ya haremos más. El que habla último siempre es el que se queda con el resto. Pero bueno, yo abundaría, siguiendo el hilo cronológico y porque coincido con Manolo en la cronología profesional, que no era biológica, afortunadamente para mí, aunque no por demasiado todo se ha dicho. Pero yo abundaría en un aspecto más de lo que ha estado comentando Manolo, de esa pelea, de dame espacio, que la época en la que él empezó y en la que yo empecé, es verdad que las empresas empezaron a darse cuenta de que la continuidad, o sea, que la información de continuidad era buena para el periódico. Y es verdad que muy bien que el director puede decir, dale a la información de fallas, pero luego están los cargos intermedios, que es con los que en el día a día te tienes que pelear por una columna, dos, tres, cuatro o cinco. Yo añadiría sobre todo un aspecto que es de los que no se saben cuando se está, o sea, cuando no se vive en la redacción, y es la especialización que supone escribir de fallas. Las fallas es un mundo que es muy complicado, porque todos nos jactamos de saber de fallas y el que tenemos al lado se jacta de decirte que no tienes ni idea de fallas, a todos los que estamos aquí prácticamente. Entonces, en el periódico, por ejemplo, en cualquiera de los periódicos, si no existiera
la persona que escribe de fallas sería un problema muy grande, porque fuera de esa persona o de esas dos personas que dominan el tema o que pueden hacer una información, tener los contactos, saber cómo funciona una asamblea de presidentes, conocer las diferentes liturgias de la fiesta, el resto no sabe, no entiende y tampoco les interesa lo más mínimo. Entonces, yo recuerdo a veces de épocas de vacaciones, de bajas, de épocas de mucho trabajo en el que tener que entrar también a escribir otros compañeros, que tenías que estar muy encima de lo que escribían ellos, porque se corrían grandes riesgos de escribir enormes errores. Yo he tenido que rectificar, por ejemplo, no sé, una información de que la falla Duque de Gaeta de Puebla de Farnals había conseguido un premio de no sé qué, de no sé cuánto. Es decir, afortunadamente para las empresas hay determinadas personas que escriben sobre fallas y fiestas en general y que encima les gusta. Porque si no, mira, tú eres redactor de deportes y te toca por una reestructuración de una redacción pasar a hacer economía, pasar a hacer Comunidad Valenciana, y sufrirás los dos, tres primeros días, pero al final más o menos acabas por coger la seguida. Estoy en condiciones de asegurar que si alguien le colocara la información de fallas, lo pasaría muy mal. Se moriría. Bueno, se moriría, efectivamente, se moriría, correcto. O por lo menos lo más parecido a morirse. Y yo creo que eso ni es un mérito ni deja de ser un mérito, porque el que escribe de fallas encima tiene la inmensa suerte de escribir de lo que le gusta, por lo menos en un amplísimo porcentaje de los que se dedican a ello. Con lo cual, el periodista de fallas tiene derecho incluso a considerarse afortunado. Afortunado además porque es una información con sus dificultades, con sus problemas, pero es una información agradecida, porque vas a un contexto social en el que estás a gusto, en el que ves las caras de satisfacción de la gente, en la que tienes que lidiar también con las caras de insatisfacción cuando has escrito una cosa que no le ha gustado a esa falla, a esa agrupación, a ese colectivo o a esa persona. Pero ya os digo, yo llevo 20 no sé cuántos años escribiendo de fallas y me considero una persona muy afortunada de haberlo hecho, y de hecho ha habido ocasiones en la evolución de la redacción, por ejemplo, cuando pasé de colaborador a contratado en deportes, que yo siempre, cualquier cambio que he tenido yo, siempre he dicho, vale, de acuerdo, pero quiero seguir haciendo la información de fallas. Y ahora que vivo al límite con lo que tengo que hacer en deportes, la verdad es que, aunque tengo una compañera que me está ayudando ahora, pero sigo teniendo el gusanillo y sigue encantándome el seguir escribiendo.